does simple financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. 31 de marzo de este año el American Jobs plan aprobado por biden no o propuesto por biden eh, se estima de un importe aproximadamente es un plan de infraestructura se, se estima que su importe es aproximadamente 2.2 billones de dólares. no está aprobado todavía por el Congreso. Pero, pero ahí está, es un plan de infraestructura muy ambicioso. Creo que es, parece que es un poco pronto para analizarlo, pero lo vamos a intentar nosotros. Eh, lo que sí sabemos es que los inversores han reaccionado a ese plan. Y nos gustaría analizar cómo han reaccionado los inversores a ese plan. Porque, bueno, que otros hagan la labor de, de analizarlo, de estudiarlo y de saber cuál es, el, cuál es el resultado, ¿no, José Luis? Efectivamente, bueno, los inversores de entrada... Podemos decir de entrada que los inversores se han mostrado indiferentes. Ahora bien, es un hecho claro que el SP500 no ha parado de subir, y claro, llama la atención que con un plan en el que se pretende aumentar significativamente el impuesto sobre beneficios, el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades, que va a suponer una reducción del 10% del beneficio eh, neto después de impuestos. Sin embargo, el SP500 se ha reaccionado con alzas, es decir, que ni lo ha sentido. La razón es porque en el SP500 una, una tercera parte aproximadamente corresponde a las tecnológicas, a las FAN más Microsoft. Y entonces, como estas estaban muy fuertes, pues entonces lo que ha hecho ha sido reaccionar con alzas y subir. Luego, nos, y subir cuando lo lógico hubiera sido que reaccionaran con descensos. Y luego, cuando te fijas en los sectores que van a verse más favorecidos por el plan de infraestructuras de Biden, estos ya habían subido, ya habían descontado en cierta manera el plan. Por lo tanto, tras la, el anuncio del plan de Biden, han estado en movimientos laterales sin prácticamente experimentar ningún movimiento. Y por eso, por lo que algunos analistas dicen que han reaccionado de forma indiferente. Pero no ha sido tal, sino que prácticamente ya lo habían descontado. O sea, que el efecto ha sido de, de, de que lo habían descontado, más o menos se preveía, y por eso no han reaccionado las, las, las bolsas a ese plan de infraestructuras, ¿no? El 31 de Sí, hombre, también es cierto que, que, que a los inversores, por lo menos por la gente que yo he hablado de fondos de inversión, eh, lo que les parece es que queda mucho todavía hasta que se apruebe, ¿de acuerdo? Entonces, creen que en su relación actual es difícil que prospere. Ya hemos visto senadores demócratas que se oponen al aumento de los impuestos ¿no? y aunque los dos partidos están a favor de aprobar una legislación en materia de infraestructuras porque saben que es necesario para el país sin embargo alcanzar una solución es muy difícil sobre todo porque se contempla una fuerte subida de impuestos entonces los eh, inversores descartan una aprobación rápida no crean que se no creen que se apruebe antes de diciembre Creen además que aunque se necesita invertir y mucho en infraestructuras, el plan va a ser de un importe menor al propuesto por Biden, de acuerdo. Y pueden ver en este gráfico uno que me llama muchísimo la atención. Lo pueden ver ustedes ahora en la pantalla. La calidad de las un ranking con la calidad de las infraestructuras que tiene cada país. Miren ustedes cómo caen abajo del todo. Estados Unidos, me explico. Ven ustedes aquí que también China necesita invertir, India. Luego, prácticamente todos necesitan invertir. Pero claro, se ve claramente que del Reino Unido para abajo necesitan hacer inversiones mayores. Y ven ustedes que España también se queda un poquito, necesitaríamos invertir para colocarnos más a la cabeza. Pero bueno, se ve claramente cómo el deterioro se va acentuando y cómo se ve claramente que Estados Unidos necesita invertir en infraestructuras y mucho. Desde luego, la. Un plan, un plan de infraestructuras, un plan, el plan de Biden, no, no estamos hablando únicamente de un plan de gastos, sino también estamos hablando de un plan de ingreso. Entonces, vamos a, vamos a analizarlo por partes. Primero vamos a hablar de los ingresos, cuáles son las fuentes de ingresos del gobierno federal. Pues muy interesante, ¿eh? muy interesante. Aquí pueden ver ustedes, en este cuadro que van a ver en pantalla, van a ver ustedes cómo se nutren las arcas del Tesoro de los Estados Unidos. Con dinero procedente de las cuentas de los contribuyentes, ¿no? Porque saben ustedes que otra parte importante es por la emisión de deuda pública. Fíjense, de lo que recauda, el 50% procede de impuestos sobre lo que sería el impuesto sobre la renta nuestra. El 50% de la recaudación. Fíjense ustedes que el 36% procede de cuotas de la Seguridad Social. Con lo cual podemos decir que los individuos pagan aproximadamente el 86% del presupuesto. Sin embargo, las empresas pagan muy poco. Ven ustedes que solamente aportan el 7% de la recaudación. Bueno, estas cifras ya son menores, este 3% corresponde a impuestos sobre consumos específicos o impuestos especiales, no es significativo, pero llamar la atención que el 86% del presupuesto federal, al menos en 2019, ese 86% lo pagan los individuos, mientras que las empresas aportan solo un 7%. Muy bien, ¿cómo ha evolucionado la recaudación fiscal en cada uno, en todos esos? Bueno? Al final, eso, eso es lo, lo, que, lo que acabamos de ver. Y a mí me gustaría. Lo que se está hablando fundamentalmente es cómo es, eh, cómo va a ser el, el impacto de la subida de impuestos de Biden si es que pretende hacerlo. ¿Qué impuestos vale. son los que pretende aumentar y qué es lo que ha planteado? En el, en la, en el programa anterior del lunes. Estábamos hablando de que iba a, a, a imputárselos a rentas superiores a cuatrocientos mil dólares y que no sabíamos si era por unidad familiar o por unidad, pero, pero seguro que ese no es el plan completo. Dios. Con eso no, no vamos a aumentar los ingresos. No, 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 no. Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno, mira, fíjate qué curioso cómo ha evolucionado y ves que con el paso del tiempo se ha ido incrementando la aportación que hacen los individuos. Fíjate cómo se ha reducido la de las empresas. Y mira, mira, fíjate cómo ha aumentado las de la seguridad social. ¿Ves? Lo que, la idea que yo extraigo de aquí es que las empresas realmente contribuyen con una cantidad muy reducida. Si nos remontamos a los años 50, mira cómo las empresas contribuían a los ingresos en torno a un 20%, 25%. ¿Ves cómo se ha ido reduciendo paulatinamente? ¿De acuerdo? Bueno, pues... Tú me preguntabas qué impuestos va a tocar este hombre. Bueno, este hombre se ha centrado fundamentalmente en hacer que las empresas tributen más y dentro de la parte de la renta en incrementar el impuesto a aquellos que ganan más de 400.000 mil dólares. Vamos a verlo en concreto. Mira, en sociedades el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades lo quiere elevar del 21 al 28, vale, y quiere establecer un impuesto mínimo mundial sobre los beneficios de las filiales. ¿De acuerdo? De aquí pretende obtener la mayor parte de la recaudación. Si te fijas, en personas físicas quiere incrementar el tipo que graba los incrementos de patrimonio a largo plazo para aquellos cuya renta excede de 40.000 dólares y lo quiere elevar del 20 al marginal del 39,6. Y también quiere incrementar el marginal del impuesto sobre la renta a las personas que ganan más de 400.000 dólares, elevárselo del 37 al 39,6. ¿De acuerdo? Es decir, lo que persigue en esencia es subir el impuesto al 28% y subir la tributación a los que ganan más de 400.000 dólares al año, incrementar el marginal hasta situarlo a 39,6 y las plusvalías a 39,6. Y luego para también pretende incrementar las deducciones familiares. ¿De acuerdo? La, la... Claro, estaba viendo... Estaba viendo y, me, y me ha, me ha, me ha se me ha encendido una lucecita porque aquí en, en, en España está el impuesto de patrimonio, que es el impuesto más injusto que yo creo que puede existir porque no produce. y que es un, un, un impuesto que el gobierno socialcomunista pretende eh, eliminar. no, pretende eliminar, pretende eliminar la exención del mismo en Madrid. La bonificación. pretende eliminarlo. y, y estaba viendo que en Estados Unidos no lo tienen. Pero fíjate qué curioso que Biden no ha propuesto un impuesto sobre el patrimonio. En el mundo civilizado, el impuesto sobre el patrimonio no existe. Esto es una cosa de gobiernos, como tú dices, estos comunistas que quieren sacar dinero de debajo de las piedras, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, eh, ustedes están viendo como en España, tanto PSOE como Podemos, eh, incluso hasta Esquerra Republicana de Cataluña, quieren que la Comunidad de Madrid quieren eliminar en la Comunidad de Madrid la bonificación que hay del 100% de la cuenta del impuesto sobre el patrimonio. <laughs> Ahora que los madrileños vamos a votar, esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque aunque digan eh, el Partido Socialista que diga, no, yo ahora de momento no lo voy a subir. No, 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 no. Tú tienes la intención de subirlo y como no vas a gobernar en mayoría, si te alías con Podemos o más Madrid, nos vas a meter el impuesto sobre el patrimonio. Para que ustedes hagan una idea... Para una persona que tenga un patrimonio de 4 millones de euros, unas cuantas casas, se pagarían en Extremadura, que tienen el impuesto, 60.000 euros al año, ¿eh? que no es poco dinero, ¿eh? Pero si te vas a La Rioja, pagarías 9.000 euros al año. En la Comunidad de Madrid no se paga nada, porque está bonificada en el 100%. Algo similar podemos decir del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Biden, en sucesiones y donaciones, ha propuesto modificar los límites exentos, ¿de acuerdo? Ha propuesto modificarlo. A, en la comunidad de Madrid, como saben ustedes, el impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene una bonificación del 99%. Pero claro, si la casa PSOE, aunque dice que no lo van a subir, yo ya no confío en la palabra del PSOE porque va a tenerse que aliar con Podemos o más Madrid y esta gente le van a pedir que. Y suba el impuesto sobre el patrimonio. Luego, a la hora de votar, hay que tener en cuenta claro, es que, es lo primero, que te pueden incrementar el impuesto sobre el patrimonio que ser, sucesiones y donaciones. ¿Qué otras comunidades en España tienen, tienen, por ejemplo, una comunidad cualquiera, una no sé. comunidad que, que, no tenga, que no tenga esa, esa bonificación? No sé, Cataluña, obviamente, no tiene, Cataluña, la Cataluña, por ejemplo. ¿Cataluña no va a exigirle al Partido Socialista que elimine la exención al Gobierno de Madrid? Al margen de que, o sí. de que uno pueda o no pueda creerse las buenas intenciones del candidato de turno. Que no, que no, que no. Que no. Que no sí, si a... yo no digo que tenga... Si yo no digo que no tenga buenas intenciones, lo que pasa es que él no puede, él no puede ser un verso suelto. No es capaz. cuando hemos visto en el debate parlamentario que Esquerra Republicana de Cataluña quería que le quitara la bonificación a, a, a los ciudadanos en la Comunidad de Madrid en el impuesto sobre el patrimonio. Dices que eso me lo diga un separatista catalán. ¿Imaginan que los madrileños le dijéramos a, a, a Esquerra Republicana de Cataluña los impuestos que tiene que poner en Cataluña? No. Ahora bien, teniendo en cuenta la relación que tiene Esquerra, si se lo pide al PSOE, pues el PSOE al final no está. No, y, y el otro Diga día el digan, digan lo que digan. El otro día el Partido Nacionalista Vasco que tiene un foro, un foro un, un, un fuero, y tiene un sistema foral y un sistema de impuestos completamente distinto y que obviamente no tiene un, un, un impuesto a la, a la de transmisiones y de, de, de transmisiones patrimoniales no lo tiene votó en contra de que se eliminara en, en, en toda España y les da exactamente sí pero es una culpa que no tenemos tienen. nosotros pero el problema ya no es transmisiones en el País Vasco en el País Vasco hay un problema mayor que es lo mal que está negociado el convenio y que resulta muy favorable y ningún político se atreve a renegociar el convenio, porque todos necesitan el voto de PNV. Pero el convenio, vamos hombre por favor, eso habría que negociarlo inmediatamente. Eso honesto, desde el punto de vista es que está mal negociado. Desde luego, a ver quién, a ver quién le pone el cascabel al gato cuando. No, cuando vaya pero capacidad. claro, lo que pasa es que, lo, pero a mí como madrileño me resulta muy molesto que en el que el, yo no me meto contra el ni he negociado el concierto vasco, que los separatistas vascos y los separatistas catalanes Traten de incrementar los impuestos en Madrid para llevarse ellos la pasta para, para no, sus comunidades o simplemente para llevarse ellos los votos porque mira lo que estamos consiguiendo que hagan en Madrid que se fastiden ¿no? que sinceramente yo vivo en Madrid y no entiendo por qué nos tienen tanta manía determinadas, determinadas comunidades o determinadas o porque personas. la comunidad porque Madrid porque Madrid está tirando está y tirando, está poniendo claro. en evidencia Madrid está poniendo en evidencia que este sistema que tiene no funciona y Madrid es una comunidad próspera y está tirando y eso está enseñando las costuras molesta. de sus propias ineficiencias. Y los ciudadanos, digamos la verdad, los ciudadanos no quieren pagar impuestos. Claro, el concierto, el concierto vasco le viene muy bien a los ciudadanos porque tienen polideportivos de primera calidad, todo subvencionado, todo maravilloso. Y claro, eh, no quieren que se lo toquen. Y claro, los que están pagando impuestos en Cataluña a muerte, o fíjense ustedes, los que cualquiera pone la residencia en Extremadura, simplemente por ir a Extremadura, tienes 4 millones de euros, pagas ya 60.000 euros por de impuestos. O sea, como para ponerse ahí. Y entonces, como para heredar una finca con cerdos. Te han hecho un claro. problema. Te han hecho claro un problema. Sí. Volvemos Vamos a Estados sí. Unidos. La, Vamos a Estados Unidos, sí. Una, 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 eh, yo recuerdo que las, lo que se hablaba, que era el gran milagro económico, y bueno, y, y seguro que ahí podemos, y hay libros escritos y podríamos discutir y, y hablar todo lo que quisiéramos, es la Reganomics. Eh, en el, el, según, según las teorías económicas de Reagan que al final impulsó y la famosa curva la, la FER y todo el tema de la supply side economics, él lo que decía y defendía o por lo menos su administración era que bajando los impuestos llegaba un momento que fomentabas el consumo y por lo tanto los ingresos financieros, los ingresos fiscales al final crecían y en este caso lo que yo estoy viendo es que es al revés o sea hay un, es verdad que hay un plan de estímulo fiscal y, se, y, y hay unos objetivos de recaudación fiscal a través de la elevación de impuestos. ¿Se pretende de alguna manera recuperar esos 2.2 billones de dólares gastados a base de recaudación de.? Porque es absolutamente lo contrario de lo que se produjo con, con, con Reagan o de lo que pretendía hacer Reagan, ¿no? Sí, sí, claro, porque no funciona eso tampoco. Eh, puede funcionar todo depende de la situación económica y de los ritmos de crecimiento económico que consigas. ¿no? Y eso tiene que llevarse a cabo mediante una política coordinada y coordinar distintas políticas. No basta solamente con una. ¿no? Efectivamente, Biden lo que está haciendo, es decir, ha hecho la prom en, en su propio documento, dice, me parece que emplea un periodo de ocho años, y dice, no, nosotros con las subidas de impuestos y el crecimiento económico, en ocho años nosotros vamos a conseguir eh, que se pague el plan. Bueno, es mentira. En, en mentira. Eh, los demócratas ya reconocen expresamente que tardarían unos 15 años. Es decir, 15 años. las subidas de impuestos deberían mantenerse 15 años para recuperar el dinero invertido. Ahora bien, como sucede en estos casos, sabemos perfectamente, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes con el gobierno de España, que las estimaciones de ingresos están sesgadas al alza, mientras que las estimaciones de, de gastos. Están sesgadas a la baja. Por, cierto, por lo tanto, por yo cierto, creo que no lo cubrirán. Que el otro día no se pagará. Que el otro día Calviño nos volvió a dar la razón y volvió a estimar el crecimiento a la baja, le bajó tres puntos, una cosa así, ya dijo. Poco menos que tenía que haber dicho esos del juego de la manipulación que se callen porque, porque me, están, me están haciendo el roto. Sí, seguro. Sí. Sí. No, hombre. no, 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 Marcial, sí, pero bueno, es que eso lo, 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 sabía, lo veía un ciego. El problema es, a mí lo que me, me, me llama la atención es el descaro, ¿no? Es decir, porque nosotros, si lo vemos nosotros, lo ve cualquier persona. Entonces, eh, realmente nos encontramos con que, que nos traten como tontos. Pero es que nos volvió a tratar como tontos, ¿eh? Y yo no quería hablar de ello, pero bueno, da igual. Eh, nos volvió a tratar como tontos. Porque si tú ahora mismo reduces las previsiones de crecimiento económico, automáticamente tienes que ajustar la cifra de ingresos y gastos. Claro. Porque el déficit se le acaba de disparar. Y, y la pregunta es, y la tenían que haber llamado al Parlamento y preguntarle, bueno, ¿y cómo vamos a financiar este exceso de déficit público que no está contemplado en tus presupuestos? Pero aquí se calla todo el mundo, nadie le pregunta. Y esto que te estoy diciendo es obvio, no es, no hay que ser, eh, ¿qué te voy a decir yo? Estar en el segundo de económicas, lo sabes desde primero, porque si reduce la actividad económica los ingresos, la recaudación fiscal se hunde y por lo tanto, al hundirse la recaudación fiscal en la misma proporción, el gasto va a aumentar en mayor medida y entonces el déficit público se dispara y hay que emitir más deuda pública. Me imagino que le llamará la atención en Bruselas y le, le, le llamará la atención. Bueno, bueno, todo Pero lo está volviendo a Estados Unidos. En la vacunación y en que, y, y que en agosto esté vacunado el 25, que nada, que nada. El 25 millones de personas. Es, es así, son. son, son, son... Nada, esto es perder el tiempo. Bueno, vamos, vamos, <laughs> vamos allá, porque, ya, porque efectivamente era lo que. Lo que, te, lo que te preguntaba es si Biden, haciendo todo lo contrario a lo que estaba proponiendo Reagan, que es al revés, subir impuestos y, 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 y al final recuperar por, por medio de todos esos plan de estímulos, recuperar lo que se han gastado, esos 2.2, pues iba a hacer lo contrario de lo que hacía Reagan, que era bajar los impuestos y luego recuperar todo lo que iban a dejar de ingresar a base de, a base de impuestos. Y la verdad, nada, que la idea, hay ninguno de los dos. No, la, la, la idea que tenemos que tener es la siguiente. Vamos a ver lo que recauda para que nos hagamos una idea de en el mejor de los escenarios cuántos años tardaría en recuperar la inversión. Mira, te lo he puesto aquí. Lo he sacado de Fiscal Times. Ven ustedes que de la, los cuatro conceptos fundamentales, los que tienen más potencia recaudatoria, lógicamente estamos viendo que el primero de ellos es el tipo de gravamen en impuestos sobre sociales. Ahí obtendría 0,73 billones. ¿Me explico bien? En 10 años. Del impuesto mínimo mundial sobre beneficios lo, lo estiman en Fiscal Times por 0,55. De tal manera que de sociedades conseguiría 1,28 billones con sus estimaciones y en cuanto a las personas físicas por los dos por el incremento del tipo marginal y por incrementar la tributación de los incrementos de patrimonio al marginal gast, gast, ingresaría 0,48 billones en 10 años, de acuerdo. Luego al menos se necesitarían 13 años para recaudar lo que se ha gastado. Es decir, esto supone que el Partido Demócrata esté durante 13 años en el poder, que los tipos impositivos ya se establezcan aquí y de que de este nivel no bajen y que el próximo que venga no los reduzca, porque si lo redujera, los déficits públicos se dispararían. Ven ustedes que el cálculo de ingresos fiscales tiene dos consecuencias. Primero, que va a frenar el crecimiento económico en cierta medida, ya veremos si poco o mucho. Y en segundo lugar, que esto es papel mojado, no sirve para nada. Esto lo hacen para porque la ley les obliga a explicar cómo financiar el mayor gasto público. Entonces tienen que eh, hacer unos ajustes para que parezca que en un periodo de tiempo determinado se consigue recuperar el importe de lo gastado. Es lo mismo que sucedió con el recorte fiscal de Trump que también lo justificó pero como pueden ver ustedes el déficit público se disparó ¿De acuerdo luego ven ustedes aquí este gráfico que ya le pusimos el lunes ya lo pusimos el lunes ven ustedes cómo este histograma de barritas de color azul ven ustedes que el gasto se va a concentrar fundamentalmente entre 2023 y 2026. Luego vuelve a caer. Y ven ustedes cómo la recaudación va incrementándose, incrementándose hasta un nivel que debería financiar el gasto, pero que yo creo que no va a ser la cuestión. Por lo tanto, pueden ver ustedes que... El incremento del gasto no se va a financiar, no debemos considerar que es más probable que se financie con recaudación de impuestos, ¿de acuerdo? Sino que lo más probable es que incremente el déficit público y vaya a cargo de mayor número de emisiones de deuda pública. Pero además, eh, vamos a ver, las siguientes reflexiones. Dentro, del, dentro de las dos líneas que tú has puesto, 1.28 billones van a venir de sociedades y el resto va a venir de, de las personas muy ricas. ¿no? Pero es una parte mucho más pequeña. Es decir, uh -huh. el mayor peso lo van a llevar las sociedades. Yo tengo empresas, no, te, no soy Amazon ni soy Apple, pero a mí me suben los impuestos y me destrozan. O sea, mis beneficios bajan, mi crecimiento económico baja y, por lo tanto, a mí hay, en, en, en ciertos momentos incluso cerraré compañías porque no soy capaz de soportar esa carga fiscal. ¿Cuál es el impacto de la... la ¿Qué supone ese fuerte, porque es fuertísimo el aumento de la carga fiscal eh, en, en las sociedades en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a impactar eso? Bueno, yo creo, vamos a ver, el impacto que va a tener en sociedades es reducir el beneficio en un 10%. ¿De acuerdo? Automáticamente, el beneficio después de impuestos se va a reducir automáticamente en un 10%. Se lo han cepillado y va a bajar en un 10%. El problema que tenemos ahora es que los pequeños negocios, hasta el año 2023, 2021, 2022, sin ningún problema, y en 2023 ya se empezará a, sen a sentir un poco, no les va a preocupar, porque van a ver cómo en 2022 su cifra de ingresos se incrementa en un 25%, y en el 2021 su cifra de ingresos se incrementa en un 25%, y en el 2022 se incrementa en un 15%. Con lo cual, el 2021 y el 2022 a las empresas no les va a importar. Pero en 2023, que ya el ritmo de crecimiento de los beneficios se estanca y el ritmo de crecimiento de las ventas también se estanca, ahí que te quiten un 10% de los beneficios, ahí sí que lo van a notar. Pero como te he dicho en ocasiones anteriores, a él le da igual, por una razón muy sencilla, porque él quiere ganar las elecciones que se van a celebrar dentro de dos años. Y las empresas, como van a ver que llega el viento de cola, el pagar el impuesto no les va a ser tan duro. ¿De acuerdo? Ahora bien, a partir de 2023 y concretamente a partir de 2026, cuando ya vemos que la economía no va a recibir ese, esa, esa inyección en vena de gasto público, pues lo más probable es que la economía se estanque. Con ella el crecimiento de los beneficios, el crecimiento de las ventas y además una merma del 10%. Por lo tanto, a corto plazo yo creo que no les va a afectar. Por eso creo que la bolsa va a subir en 2021 y 2022 de acuerdo las será empresas, a partir de 2026 cuando sea más duro las empresas que están en bolsa pero es que la economía americana una cosa es la bolsa y otra cosa son las, las empresas si a mí me suben me, me quitan un 10% de mis beneficios y, y estamos hablando que el tejido económico americano no son las big techs sino son las grandes compañías son las ya, pequeñas ya, ya. cada persona no, tiene, pero una, se van tiene una empresa eh, eh, esas sí que van a esas sí que van a cerrar no pero, no pero marcial no porque va a haber un fuerte crecimiento económico durante el 2021 y 2022. Esa esa bonanza les va a afectar mucho a las pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? El, siempre y cuando, que te voy a decir yo, que los consumidores norteamericanos no modifiquen sus pautas de consumo. ¿De acuerdo? Pero yo creo que las pequeñas empresas también se van a beneficiar. Fíjate lo que te digo, porque va a haber un crecimiento económico muy fuerte. Entonces, beneficia a las grandes y beneficia a las pequeñas. Vale. Ya hemos analizado los ingresos, cuáles son vale. las fuentes de ingreso y cómo pretende aumentar los ingresos el Gobierno Federal. Y ya hemos visto que es a través de, de las sociedades y las personas muy muy ricas. Vamos al gasto, ¿te parece? Vamos a analizar Vamos al gasto. Las, las fuentes, de, las, la, los, las vías, no las fuentes, las, la, los recursos que tiene el Gobierno Federal para gastar a través de qué vías. Bueno, pues fíjate qué curioso. En este gráfico, en este gráfico se ve muy claro. Y sí, yo me voy a centrar en lo que a mí me importa, ¿no? Fíjate. Esta es la tarta que representa el gasto, las distintas formas en que lo gasta. Fíjate, hay una parte en intereses, vale, pero el 62% del gasto ya lo tiene comprometido, es obligatorio, lo tiene que hacer o hacer. Y luego queda otro 30% y este 30% es discrecional. De tal manera que tú, fíjate, del gasto público sin hacer absolutamente nada ya del 62% no cuenta, del 8% tampoco cuenta. Y solamente tienen un poder discrecional sobre el 30% restante. ¿De acuerdo? Si quieres, podemos ir a los conceptos concretos que hay dentro de cada apartado. Si te fijas en el discrecional, la mitad corresponde a defensa. Luego, si quito el 8% de intereses, si quito el 62% que está comprometido y el 15% de defensa, me queda solamente como discrecional. El 15%. Es decir, no tienen margen de maniobra los gobiernos actuales para llevar una política eh, de gasto público contando única y exclusivamente con los ingresos. No Pero, pueden. Perdona, no, no, no entiendo. Entonces, me estás diciendo que dentro del eh, el gasto público comprometido, que es el 62%, no está el gasto de defensa. Que el gasto de no. defensa está en el discrecional. Y que además sí. es un 15% de ello. Entonces, ¿de, de qué se, se compone el comprometido? Todo está comprometido, mira. ¿De qué se Fíjate. compone el comprometido? ¿Cuál es, cuál es, ¿Tienes por ahí la partida, la partida sí, 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 del sí. comprometido? Es un 62%. Sí, sí, lo vemos. Fíjate, mira a lo largo del tiempo cómo se ha ido incrementando el comprometido. La autonomía de los gobiernos va reduciéndose. Fíjate cómo el discrecional va reduciéndose a costa de aumentarse el obligatorio. Mira, este es el comprometido. Lógicamente, puedes ver que es lo que cuesta la seguridad social, las pensiones, está en Medicare, ¿de acuerdo? Y ves el resto también, Medicaid, ¿de acuerdo? Con lo cual, ves que fundamentalmente lo tienen comprometido por el tema salud. De tal manera que crece y crece, el gasto obligatorio crece, porque como sabes bien, el gasto de pensiones por el envejecimiento de la población también crece. Y luego, por ejemplo, Medicare, que atiende también a aquellas personas que están enfermas de más de 65 años, que no tengan seguro ni tengan nada, pues lógicamente ese gasto va a ir creciendo, 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 porque el gasto social no tiene límite. ¿De acuerdo? No tiene límite. Si ahora nos vamos a la composición del discrecional, fíjate que Defensa Nacional tiene el 50,6% de ese 30%. ¿Ves ahí? Con lo cual, defensa se lleva prácticamente la mitad del discrecional. De tal manera que si pongo este nuevo gráfico y aquí pongo el gasto público comprometido, ya el originario, más el 62% del gasto público ya está comprometido y un 15% del gasto público va a defensa, es el 50,6% del discrecional, me queda como gasto no comprometido el 23%. Es decir, tienen muy poco margen de maniobra. ¿De acuerdo? Entonces, de los dos puntos, bueno, no, 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 no tiene no. sentido hacerla. No tiene, no Porque tiene eso sentido es hacerla nuevo, la... sí, sí, Que es nuevo, que es nuevo. No, no es. Ya estaba yo haciendo la regla de tres y no tiene y no tiene mucho sentido. Con los ingresos fiscales, ¿cuánto se cubre del presupuesto de los Estados Unidos? Pues mira, es increíble. Si tú te fijas, perdón, 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 me he ido. Miren ustedes, estos son los ingresos fiscales y todo esto es el gasto público se estima que el gasto público será 1,1 billón. Luego, los ingresos fiscales sobro, solo cubren el 78% del gasto público. Es decir, cuando la gente se llena la boca de yo con mis impuestos pago el gasto público, no, 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 no. Con los ingresos no pagas el gasto público. Con los ingresos no pagas todo el gasto público. Solamente pagas el 77, el 78%. ¿De acuerdo? Y ahora fíjate. He considerado como déficit 1,1, pero ya estamos en febrero y ya ha superado los, el billón. Y ya estamos a... No hemos llegado a mitad de año. Probablemente suba un poco más, luego se estabilice con la recaudación, pero ya ves que el ritmo de crecimiento del gasto público es superior, de tal manera que este 1,1 billón de déficit que hemos estimado probablemente sea superior y el porcentaje del gasto público... Cubierto con ingresos fiscales sea inferior al 78%. Y luego, mira, quiero enseñarte esto que es divertidísimo. Si yo digo que no se cubre, ¿qué ¿no queda? que queda sin cubrir? ¿Qué queda sin cubrir? Mira, precisamente el 77% del gasto comprometido se corresponde prácticamente con lo que cubren los impuestos, que es el 78% del gasto total. Luego, con impuestos no se cubren ni el pago de intereses de la deuda pública ni el resto de los gastos discrecionales. Es decir, que estamos condenados a un déficit público recurrente y ahora con el plan de infraestructuras ese déficit público se va a triplicar. Es decir, esto es MMT en estado puro y no hay solución porque ya los ingresos solo cubren el 77% del gasto público y cada año cubren menos. Luego nos encontramos que la única vía que le queda a los gobiernos es seguir, seguir emitiendo dinero, imprimiendo dinero y vendiendo deuda pública. ¿De acuerdo? Bueno, no, 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 me, quiero, no me quiero deprimir tan rápido. Entonces, ya, ya tenemos muy no, claro estamos, estábamos, es lo que estábamos en, un, en un punto de vista teórico y entonces está, estábamos, ya sabemos, tenemos muy claro cuáles son la vía de los ingresos. Y tenemos muy claro cuál es la vía de los, del gasto público. Ingresos públicos, gasto público. Tenemos, vamos, vamos a centrarnos en el plan Biden. Hay muchos que lo están comparando con el New Deal de, de Roosevelt. ¿Podemos, ¿Podemos ver, compararlo, intentar eh, sí. establecer semejanzas para que lo entendamos? Sobre todo porque el sí, efecto sí, sí, sí. También, también podemos ver cuál es el, el, el outcome posible de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay una cosa. Cuando yo estaba en la facultad, nos vendieron... El plan de Roosevelt, como era algo maravilloso, el plan de Roosevelt era también un poquito desastre. ¿eh? No, no pensemos, lo que pasa es que íbamos a la facultad, ah, gracias a Roosevelt, ah, salimos de la Segunda Guerra Mundial. No, no, era un plan un poquito loco y tampoco estaba tan bien. Ahora bien, tú me dices, ¿el plan de infraestructura de Biden lo podemos comparar con el New Deal? Sí, claro que sí. Podemos considerar que es un plan rooseveltiano, si me apuras. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un plan de infraestructuras de un importe de esta magnitud desde 1950. ¿De acuerdo? Vamos a las magnitudes. En dólares de 2021, es decir, si yo llevo el plan, el New Deal, lo valoro a precios actuales, el plan de Biden es tres veces el New Deal. Pero si en lugar de hacer comparaciones entre cifras absolutas, hago comparaciones en términos relativos con el PIB, de entonces y el PIB de ahora, el plan de, ni de el plan de Biden es solo la cuarta parte del New Deal, miren ustedes aquí se lo pongo ven ustedes aquí cuál fue el coste en términos actuales pueden ver ustedes aquí que fue de 0,7 de billones el de Biden es 2,2, pueden ver ustedes que es en dólares actuales es cuatro veces mayor sin embargo, el plan de Roosevelt era el 40% del PIB de, 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 de 1929 y ven ustedes que el de 2020 es solamente el 10,5% el plan de Biden. El coste también se preveía que lo iban a recuperar en ocho años, mientras que el de, el de Biden también pone ocho años. Aquí supimos el incremento de la deuda federal y aquí, en principio, nos dicen que el incremento va a ser cero. Pero claro, esto no lo sabe nadie, ¿de acuerdo? Porque está hecho unas hipótesis que probablemente sean unas hipótesis que no se correspondan con la realidad. Por lo tanto, el plan de Biden es la cuarta parte del plan de mmm, Roosevelt, ¿de acuerdo? Hombre, también hay, que, también hay que tener en cuenta que el plan de Roosevelt es un plan que surge de, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. A la salida de, de, de 1930, la crisis, sí. Sí, eso es. A la salida de la crisis, con la gente con unas ganas. Perdón, a la salida de la Primera Guerra. Y con la gente con unas ganas enormes de consumir. Yo no sé si es comparable ese escenario con la salida de la pandemia. Es verdad que bueno, se, se, yo, está viendo un acúmulo de ahorro brutal y la gente con unas ganas enormes también de salir a consumir. Y, y, y según estamos viendo ahora, 21-22 van a ser los días de vino y rosas. Entonces, bueno, yo... vamos a ver, eh, piensa una cosa. No te fijes tanto en las personas. No te fijes ahora en las personas. Porque este dinero no va a ir a las personas. El dinero que ha ido a las personas es ese plan de 1,9 billones a lo que ya nos refería anteriormente. Este plan va directamente a infraestructuras. Vale, vale, ya y no entiendo. Te pido, te, te, y te voy a pedir un favor. Eh, adopta, por lo menos lo que yo hago, ¿eh? luego tú decides lo que quieras. Yo. Eh, yo me he visto de especulador. Es decir, yo todo este razonamiento lo he hecho con la intención, primero, de ver cuánto va a crecer la actividad económica, durante qué periodo se va a incrementar la actividad económica y qué sectores se van a ver favorecidos. Y dentro de esos sectores, qué acciones voy a comprar. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista teórico, te puedo decir que en lo que tú dices, el consumo de las personas va por otro lado. Y aquí lo que hacemos es inyectar en vena directamente actividad económica. Es decir, vamos a hacer puentes, vamos a hacer carreteras, vamos a aprovechar para hacer, a incorporar y hacer llegar eh, redes de alta velocidad a, a todas las personas en Estados Unidos. Vamos a tratar de perseguir la energía verde, vamos a hacer un apoyo a las empresas, vamos a invertir en cuidados de personas mayores. Es decir. El dinero va a, entrar directamente en la, va a entrar directamente en la economía. Hablando de dinero, para que lo veas. Mira, es importante. Primero, van a destinar una, la principal partida a infraestructuras de casas. ¿Esto qué significa? Van a invertir en banda ancha, van a invertir en agua. Esto es muy importante, ¿eh? aunque os parezca mentira. A mí me, 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 hay, empresas, perdón, hay empresas y, y habrá que buscarlo. Van a invertir también en transporte público, en autopistas, vehículos eléctricos. Bueno, ya Tesla lo ha descontado ampliamente. Van a invertir también y van a formar a empresas de pequeñas y medianas empresas y van a tener también, dedicar una parte importante al cuidado de mayores. ¿De acuerdo? Es decir, de aquí lo que nosotros tenemos que ver es que esto va a favorecer determinados sectores. Y en esos sectores nosotros debemos abrir posiciones. Es cierto que ya han subido porque ya han descontado anteriormente eh, este plan, porque se conocían detalles del mismo, ¿no? porque los habían filtrado durante la campaña. ¿no? Pero vamos, hay que fijarse en el gasto, porque es un gasto que va a hacer el sector público, sí o sí. No se le da a los contribuyentes, a los consumidores, sí. para que gasten el dinero, sino sí, sí, que no va directamente a la economía. No tiene nada que ver con el comportamiento, de, con el comportamiento del no. consumidor. Eh, hemos visto que... Lo vimos el lunes, cómo, habían, cómo se habían comportado, cómo se estaban comportando las bolsas, que en principio al anuncio del plan de infraestructuras el 31 de marzo fue absoluta indiferencia. Eh, sí. pero, pero, pero ¿qué escenario están descontando las bolsas ahora mismo con el, con el plan Biden? Y ahora, y ahora nos centramos en, 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 en qué sectores y valores son los más favorecidos con vale. todo esto. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo han reaccionado o qué están descontando? ¿Qué, qué escenario están bueno. descontando? Vale, ya en el programa del lunes lo anticipamos, pero voy a ser más concreto. Las bolsas lo que temen es que el programa de Biden, al ser, podríamos decir, tan ambicioso, aunque es insuficiente, fíjense lo que hemos dicho, es, ambic es ambicioso, pero es insuficiente, es la cuarta parte del New Deal. Entonces, yo, ellos lo que piensan es que agravaría notablemente el déficit público, porque obviamente no se creen las previsiones de ingresos, porque están sesgadas, que por lo tanto supondría un aumento notable de las emisiones de deuda pública y podría provocar un aumento de los tipos de interés y el coste financiero de las empresas, por lo tanto. Entonces, ellos lo que creen, y por eso no caen y están tranquilos, es porque van a aprobar un plan, pero menos ambicioso. Es decir, va a haber una subida menor de impuestos, va a haber un menor volumen de gasto, va a haber un déficit público más reducido y lo que es más importante, el volumen de emisiones de deuda pública va a ser más manejable. Aquí está la clave. Que Powell y Yellen lleguen a un acuerdo en el volumen de emisiones de deuda. Y van a llegar a un acuerdo. Y, a función, y en función del acuerdo en que, al que lleguen Yellen y Powell sobre el volumen de deuda que se considera manejable, a partir de ahí hará el plan definitivo. Luego ya se negociará con quien sea, pero se negociará el plan definitivo. Luego los mercados reaccionaron de una forma tranquila porque esperan un plan que sea notablemente menor que el propuesto por Biden. ¿De acuerdo? Un plan picado, como en, como en los toros. Aceptamos que se Exacto. aprueba un plan menos ambicioso. ¿Qué sectores y qué valores se van a ver más favorecidos? En primer lugar, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que todos estos sectores ya han subido, ya han descontado en gran medida el plan. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es asegurarnos de estos sectores porque este trabajo, bueno, en aquel momento no teníamos programa de televisión, pero mm, en aquel momento se hizo como ahora mismo lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, mire, les he puesto aquí, en esta diapositiva, les he puesto el sector de materiales. Todo lo relativo a acero, cemento, mineral de hierro, cobre, níquel, aluminio, y esto ya lo hemos contado: raras. raras ¿De acuerdo? Y luego también las compañías de gas industrial. Aunque no se dice expresamente en el plan y no se habla expresamente del de hidrógeno, todo lo relacionado con el hidrógeno también puede tener eh, buen desarrollo. ¿De acuerdo? Mire, les he traído aquí el gráfico del ETF de Materials. Ven ustedes, que fíjense cómo subió. Miren esta plana, recuérdanla el programa del lunes que estuvimos viendo y analizando la pauta plana en el del Nasdaq. Bueno, ven ustedes cómo ha subido y ahora ha desplegado otro tramo. Y yo creo que todavía le queda recorrido en precio, porque si tomo esto como H y miro la subida que ha habido hasta aquí, todavía le queda recorrido. Si ustedes se fijan, la estructura es alcista. Que ahora se ha parado un poquito y que lo más probable es que se pare. Bien, pero la estructura es alcista del sector de materiales, que tiene aquí como componente el XLB. El sector de materiales es el primero, ¿de acuerdo? Ven ustedes que tiene estructura alcista. ¿Te parece bien que vayamos a otro? Marcial. Venga, sí. Vamos a ver, en tecnología, en tecnología yo me fijaría en semiconductores y en todo lo relativo a servicio de comunicaciones, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en semiconductores, ven ustedes que han subido muchísimo y ven ustedes que presenta tendencia alcista. De acuerdo, puede haber alguna corrección, ya lo decimos en el programa de lunes, estar atentos a las correcciones como oportunidades de compra. Este, por ejemplo, si, se re, si retrocediera a esta zona de 400 sería una oportunidad de compra, pero ven ustedes que tiene estructura alcista. Piensen además que en el sector de semiconductores esta subida se ha visto favorecida porque se sabe, eh, nos encontramos, que las empresas de automovilista y de, del sector del automóvil y muchas otras empresas necesitan, eh, chip y no los tienen. Ahora mismo la industria necesita chip que no se les están proporcionando. Miedo, hay una demanda muy el, el miedo que me da con los semiconductores es las tensiones geopolíticas que se están produciendo en Taiwán. Ojo ahí, claro, que se claro, puede sitio... ser el más volátil, ¿eh? Sí, pero hay un detalle bueno que Intel, Intel, si lo sabes perfectamente, Intel va a llevar a cabo una inversión muy grande para incrementar su producción. Vale, y ahí una cosa por la otra. podemos reducir el riesgo. Ahora bien, el riesgo geopolítico eh, lo analizamos en profundidad el pasado lunes y por lo tanto está en la mesa y debe estar presente. Pero vamos, si nos fijamos en la estructura de la pauta, es alcista y aprovecharemos recortes para entrar. Comunica y luego, nos si cojan comunicaciones. Ustedes, el servicio, sí, servicios de comunicaciones. no? En servicios de comunicaciones ven ustedes que la estructura es claramente alcista y tiene mucha fuerza. Fíjense ustedes ahí la fuerza que tiene esto. A ver si nos lo, lo pueden enseñar. A ver, ahora. Eso es. Ya, yo pero... se lo repito. Ven ustedes, miren la fuerza que tiene y miren ustedes cómo está subiendo. Claro, algunas personas me dirán, bueno, José Luis, es que tenemos un problema porque no podemos comprar estos ETFs, porque está reservado solamente para los profesionales y tal. Bueno, ustedes lo que pueden hacer es ver si hay equivalencia a estos ETFs, a estos sectores en Europa. ¿De acuerdo? Y si no, que es lo que hago yo con mucha frecuencia, me fijo en los valores. Que más ponderan y además están más fuertes de estos sectores para comprar directamente los valores y me hago yo mi propio TF. ¿De acuerdo? De tal manera que me cojo los 10 valores que más ponderan, miro las pautas y invierto los dos o tres que tienen un aspecto alcista mayor. ¿De acuerdo? Luego ya hemos visto sector de servicios de comunicaciones y hemos visto semiconductores y materials. Vamos al siguiente. Todo lo relativo a ingeniería y construcción. Están todos disparados al alza. De verdad, están disparados al alza. Yo tengo acciones de una empresa que tiene como mnemónico J. No sé ni el nombre. Me explico bien. Y todo lo que hace referencia a ingeniería y construcción está muy fuerte. Le voy a mostrar el gráfico. Miren ustedes la fuerza que tiene. Este tiene menos liquidez, pero ven ustedes que la estructura que tiene es claramente alcista. Por lo tanto. En el programa de lunes estuvimos hablando de hacer una cartera para defender nuestro patrimonio y defendernos de la situación actual en que nos encontramos. Pues bien, a la hora de hacer una cartera, eh, dijimos una parte a oro, una parte pequeña en criptomonedas, una parte en bonos que no fueran de gran mmm, vencimiento, no superior a cinco años, y en acciones le dijimos busquen fuerza. De acuerdo, busquen fuerza. Este, dijimos que en el sector de la tecnología, Microsoft, a mí me gusta mucho, me gusta más que Apple, me explico bien, pues compran un poquito de Microsoft. Y luego pueden repartir todos estos sectores que les acabamos de contar, que estos sectores se van a ver beneficiados. Y luego me falta por añadir uno, que aunque no coste en el plan, se va a ver beneficiado, que es el sector mmm, bancario también. Luego, ustedes ya tienen unas ideas. Y sin ir alocadamente, sin ir con prisas, van montando una pequeña cartera al principio con poquito dinero y luego la van completando. Ese es el camino que yo creo más adecuado. Y luego, bueno, hacer el seguimiento por si se diera alguno de los escenarios malos, que nadie puede evitarlos, pero nosotros estaríamos atentos y lo estaríamos viendo. Una, una última Ese pregunta que, que ya se nos, va, se nos va acabando el tiempo, pero no, me mata la curiosidad con respecto a los temas del agua. ¿Me puedes enseñar algún valor atractivo? Con respecto al bueno, agua, bueno. ¿el plan Biden puede beneficiar al sector del agua? ¿Puedes bueno, ¿Tienes bueno, algún valor ahí? Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Lo más probable es que Biden endurezca las leyes sobre el tratamiento del agua. Entonces hay una empresa que se llama Evoqua que se vería muy beneficiada. De forma muy simplificada, Evoqua lo único que hace es que se dedica al pretratamiento y al postratamiento del agua, de tal manera que en esencia lo que hace es que trata el agua que entra y sale de las instalaciones de sus clientes. Y entre sus clientes están los ayuntamientos, las empresas industriales, las pesadas, las ligeras, muy bien. Además, Evoqua ofrece sistemas y además servicio, de tal manera que tenemos de todo. Evoqua me gusta mucho. El problema, como todo en la vida, Evoqua está cara hay que reconocer que está cara. Las empresas del agua en general son muy caras, porque como se ve que es un sector con futuro y es un sector a cuidar, pues es una empresa mmm, que ya está cara. Ahora bien, yo lo que creo es que, como la administración Biden va a seguir una política muy dura y va a endurecer las normas en cuanto a contaminación, limpieza de aguas, cuanto más exigente sea, más beneficiada se va a ver Evoqua, ¿de acuerdo? Y en todo caso, la necesidad de tratamiento de agua, aunque esté cara, van a ir en aumento. Miren el gráfico. Ven ustedes que, además, ha subido mucho. Ven ustedes, ha subido, pero bueno, no está loca. Luego, ahora mismo se está moviendo lateralmente. ¿Por qué? Porque está cara. Luego, yo creo que se podían aprovechar retrocesos para comprar. Ven ustedes ahí un soporte muy importante en la zona 22. Pues, hombre, yo creo que mientras se mantenga por encima de 22, 24, vamos a mantener predisposición alcista. Y siempre que haya caídas, pues yo creo que podíamos aprovechar para comprar y tenerlo como una especie de inversión en renta fija, me explico bien, porque todo lo relativo con el agua va a ir muy bien. Y si me apuran ya para acabar, también los tratamientos de residuos, ¿de acuerdo? Esas también están muy fuertes. Yo tengo una empresa que también me sé el mnemónico, no le sé el nombre. Me parece que es, es WM, ¿de acuerdo? Que es gestión de residuos. Luego, para completar lo que acaba de preguntarme Marcial, deben de tener en cuenta Evoqua, todo lo que hace referencia al tratamiento de aguas, están todas caritas, hay que aprovechar recortes para comprar y también están caritas las de tratamientos de residuos. Y VM, que me parece que, sí, me parece que es gestión de residuos, Waste Management, eh, también tiene muy buena pinta. Pero siempre comprando retrocesos. Exacto, cuando estén, cuando estén hay, que, hay que aprovechar las bajadas. Eh, es, yo creo que los sectores han quedado muy claros de cuáles son los sectores que más se van a ver favorecidos por este plan Biden y, y, y bueno, en, en el caso de que incluso venga con, venga con recortes, que es lo más probable porque es, es muy difícil que salga así de la Cámara, de, de la cámara Alta de, de los Estados Unidos. O sea que, que bueno, mm. que bueno estaremos, vamos a estar pendientes y, y esos son valores, está claro que de futuro y, y lo que tenemos que hacer es subirnos a la ola, hay que estar ahí con ellos. Aprovechar, José sí, Luis. Sí, sí. José Luis, muchísimas gracias. Se nos ha acabado de gracias nuevo el tiempo. Ti. Estas cosas son, son siempre, de, de verdad, que se nos va el tiempo volando. Yo en este... Sí, la verdad yo, que yo sí. Ya, yo ya, es que no lo entiendo. Muchísimas gracias sí. y, y nos vemos el, el, el lunes que viene. Como siempre, ahí no vamos a faltar. Eh, todas las preguntas a José Luis y a mí en Twitter, estamos ahí. Y además respondemos, lo leemos y nos lo, nos lo whatsapeamos entre los dos y nos ponemos en contacto entre nota. unos y otros y nos lo comentamos todo. Así que, por favor, no dudéis en, en, en que estamos ahí, que estamos, que estamos siempre, siempre, siempre mirando y atentos a, a la mejor forma de aprovecharnos de la, de la situación y de jugar a este juego de la manipulación. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes que viene. ¡Saludo! Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest.